¿Dónde está la ambulancia? No hay ambulancia, señor. Porque en esa situación de carencia están todos los penales donde se pisotea además los derechos humanos, señor, y donde se pisotea además los derechos humanos. ¿Qué hizo la línea María? No quiso abrir la puerta. ¿Quién es? El alcalde, pues. ¡Nada lo mandó! ¡Nada! ¡Absolutamente nada! ¡Nada nos chantajea! Un desprecio. Un desprecio, una burla, y el señor Castañeda, bueno, será más importante, pues me imagino, un puente que las vidas que se han perdido. A él no le interesa eso. Yo quisiera esas ONGs que hablaran por los derechos humanos que también tienen los detenidos. Hoy no lo hablo por mí, lo hablo por ellos. A él no le interesa eso. ¿Quién los atiende? ¿Qué crueldad es eso? ¿Qué recuperación es eso? A él no le interesa eso. Pero aquí acuden dos personas. Uno, Lucho Castañeda, y otro, el ser social de quien se preocupó realmente por los que menos tiene, los que no tenían salud en nuestros hospitales de solidaridad, sí, señor, que no Castañeda tenían cómo subir, ya, que no tenían ni siquiera dónde aprender. Si ese es el precio que tengo yo que pagar por defender los derechos humanos, por defender los derechos humanos, por defender mis derechos, pues bienvenido sea. Porque se vendieron ilusiones, esa es la verdadera cosa, se vendieron ilusiones. Thank you.